en cuarto de edad. Aquí no me hago responsable el político de asunto de, o de gobierno de Madrid. Nos vamos a presentar un escrito, no nos hacemos cargos de nada. Y llegó, pero para anunciarles que la reunión sería por la tarde. Ya llevaban casi 2 horas esperando la negociación acordada con la Xunta. Eso fue lo que sacamos hasta ahora. Es que nada, desilusión, porque vimos aquí con toda ilusión del mundo de que una vez por todas se entienda nuestro problema. Y será el vicepresidente quien les escuche. Quieren un nuevo reparto de cuotas. Con un 30% de cuota no sobreviven y critican el 70% que les han dado al País Vasco. Hay barcos que llevan 14, 15 hombres y le dan 6.000 kilos de tope, cuando a otros barcos del País Vasco le dan 40.000, 50.000 kilos. Eso es una barbaridad. Intenta sobrevivir y tirar para arriba, aún te dan para abajo. En vez de haber ayudas. Los marineros vascos lo explican así. El reparto que se hizo era sobre un 70% en notas de venta. Por lo tanto, esa flota numerosa tendría que tener las ventas numerosas, digo yo. Desde Galicia dicen seguirán luchando, pero dejan claro que esto no lo quieren. La batalla que ayer acabó con quema de contenedores y cargas policiales. Queremos que nos escoiten. Nós o que non podemos é permitir por nada do mundo que o que pasou ayer ca xente, que volva a pasar. Nós queremos Solo buscan, dicen, salvar su medio de vida.